Hay personas ingratas que dicen, ah, esa vieja ya va a amanecer aplastada. La angustia y el llanto invade a doña Mercedes Raudales, una humilde mujer en la aldea Las Flores en el Distrito Central. El techo de su casa se vino abajo. La vieja estructura de madera y teja cedió al paso de los años. Doña Mercedes no quería irse y estuvo a punto de morir. Se cayó y se vino abajo, él se iba sentando y mira que truena la viga de la mitad de la cocina y le puso dos horcones así. Y entonces, pero salga, tiene que salirse. Desechita, 26 años fue lo que duró. Doña Mercedes creía que mientras ella estuviera en su casa, no se caería. ¿Yo no quería ir? No, porque hay una maravilla, que cuando se deja sola toda la casa, entonces el calor de la persona la está sosteniendo. Ahora se mantiene en la cocina, pero la viga que sostiene el techo se quebró a la mitad. El soporte que colocaron no sostendrá el techo por mucho tiempo y ella peligra. Si usted quiere apoyar a doña Mercedes para que logre reconstruir su techo, puede hacer sus depósitos a la cuenta de Banco de Occidente número 214-1012-00091 a nombre de su hija Corina Varela, o comuníquese al teléfono 3247-5116.